Jordan and Rose in a heated conversation going face to face. And then Tyrone Nesby steps between. Doug Collins comes over to settle down Michael Jordan. Hay jugadores de sangre caliente que pueden ser los protagonistas de momentos únicos en la NBA. Y Jalen Rose era uno de ellos. And that was stupid. Una historia que ha ido cambiando de datos con el paso de los años. El enfrentarse a Michael Jordan directamente cara a cara contra el más grande de todos los tiempos. When you were trash talking Jordan, what exactly were you telling him? Do you remember? He's overrated. He told Jordan he's overrated. How did he react? Wow, I did watch those words come out of my mouth. Un suceso que pasó a la historia, pero todo tiene un comienzo. ¿Quién era aquel Jalen Rose? Un joven nacido y criado en Detroit, en un tiempo y época donde pocas cosas buenas había en la ciudad. Disturbios, drogas, crimen, consumismo, asesinatos, incluso brutalidad policial. Un joven obligado a tener una mentalidad fuerte, amante del baloncesto y de aquellos equipos que organizaban auténticas batallas, míticos enfrentamientos entre los Pistons y los Bulls. Part of me, part of my ego makes me think I was a member of the Bad Boys team, but I actually didn't get a uniform. So it's like when they walked off and didn't shake the Bulls' hands, when I look back at that footage, I was on the team. I felt that. That was everything to me. So I rooted against Jordan his whole career. His entire career. Hoping that I made it to the NBA. Y ese día llegaría, puesto número 13 de la primera ronda del draft de la NBA de 1994. Uno de los protagonistas de aquel equipo inolvidable de la Universidad de Michigan. Los Denver Nuggets serían su primer equipo. Después de dos años, fue traspasado a los Indiana Pacers, donde ahora sí encontraría su hueco. Back to the hoop against Muggsy. Lobbed it underneath for Miller and caught and laid it in. Un escolta que jugaba en varias posiciones y miembro de aquellos Pacers legendarios de finales de los 90 y principios del siglo XXI, siempre dispuestos en playoffs. Reggie Miller, Mark Jackson y, como no, de entrenador a Larry Bird. El momento clave, finales de conferencia de 1998, Bulls contra Pacers, una auténtica guerra que llegaría a 7 batallas. Los Bulls lucharían por su sexto campeonato, el poder alcanzar el segundo three-peat, y en aquel duelo el asunto no parecía ir bien. 1998. Bulls, Pacers, you played in a great Game 7, a legendary game. You guys were killing the Bulls, and Michael and company came all the way back and nipped you in the fourth quarter and went on to win their sixth and final championship. That's the ultimate stage, literally, especially when you're going against Michael Jordan. The Bulls won 6 championships. They never went to Game 7 except against us. And what I remember the most, beyond the intensity, because I was playing with some tremendous veterans as well. Going against that team, I just remember us being up 18 points in the first half, feeling like we might actually beat the Bulls. Then all of a sudden, it was like a video game. We couldn't get the ball past half court. I'm dead serious. It was like a college team playing against a freshman team. Finalmente, los Bulls vencieron con aquella remontada histórica, una ira que Jalen Rose fue guardando poco a poco. In that game, fourth quarter, I made 2 straight shots and they called timeout. And in the timeout, he took me out the game. I was pissed and I ain't go back in. So I basically took a shower pill, jumped on the bus. Like, I was pissed. And I felt like I was gonna sit in the back and not talk to the coaching staff. And so I walked up. I was like, damn, Larry already on here. You know what I'm saying? And I'm like, I'm gonna just walk, like a kid mad at their parents. Like, I'm gonna just walk past him and not say nothing. And he's like, Jalen. Turned around, I'm like, all right, coach. He had a beer in his hand. He was like, should have got you back out there. And I was like, I ain't gonna say nothing else about it. I'll let it go right then. El camino que siguió, ya todos lo sabemos. Michael Jordan conseguiría su sexto anillo. Los Chicago Bulls como el mejor equipo del siglo XX. El número 23, el mejor deportista de la historia.
Pero aún así, también significó el fin de una dinastía. Jordan se retiró por segunda vez. Vida tranquila, millonaria, relajada, el mejor de todos los tiempos, que volvía otra vez a la NBA para ahora jugar con los Washington Wizards. A pesar de rondar los 40 años, su forma y estilo de jugar aún eran más que decentes. No pelearía por ningún campeonato, pero fue el momento para que algunos volvieran a enfrentarse otra vez a él. Después de muchos años, Jalen Rose ha creado su propia película. But now as a member of the Wizards, I can at least get a little, oh yeah, I get a little something more. Haciendo alusión de que ahora Michael Jordan era viejo, lento y que él tendría su venganza personal en el baloncesto. En casa de los Wizards, los de Indiana se lo encontrarían de nuevo, listo para un nuevo choque. Fue un gran duelo entre Rose y Jordan. Ciertamente, fue un gran partido para ellos, quizás no tan legendario como Rose piensa, pero se palpaba la tensión. Con cada canasta de Jordan, Jalen quería seguir jugándosela y además anotaba, y Jordan contestaba. Y llegó el momento clave. Según Rose, aquel trash talk llegó después de un gran mate que él realizó. Pero no fue así. Juzguen por ustedes mismos. That's the beautiful thing about basketball. There's times I went to bed at night, I probably played in the game, and I scored more points than Michael Jordan. Palabras que traspasaban lo violento, insultos, o como dice Jalen, simplemente llamé a Jordan sobrevalorado. Seguramente aquellos comentarios estaban aún más fuera de lugar. Doble técnica y acabó expulsado, con 27 puntos, aunque él cree que fueron 30 y que podía haber llegado a 50, que le fastidiaron su gran partido. Jordan lejos su momento de héroe. Algo ilógico y difícil llegar a 50 puntos, cuando en realidad solo quedaban 4 minutos de partido. Jordan anotó 23 puntos y los Wizards ganaron 109-89. De nuevo los de Indiana, o al menos uno de sus integrantes, formaron un nuevo momentazo para seguir recordando en la historia de la NBA, de cómo Jalen recuerda aquel suceso. De que aparte de la calidad de aquel jugador, como el hombre que desafió a Michael Jordan, llamándolo sobrevalorado,